Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Como pueden ya ver ahí la descripción, pues andamos acá en Playa Linda, en la zona de Ixtapa, pues justo ahora en lo que es la zona de el Hotel Azul Ixtapa. Venimos acá a lo que fue una conferencia de prensa sobre una competencia de nado que se realizará el día de mañana aquí en las aguas del Pacífico mexicano, específicamente aquí. Será la vuelta, es denominado como la vuelta a la isla de Ixtapa. Ahí los nadadores, pues expertos, estarán dando, habrá algunos nacionales y locales, estarán dando la vuelta literal a la isla, y pues ahí les estaremos trayendo más información. Ya está por ahí el video de la transmisión. Y ahorita quisimos mostrarles pues cómo se encuentra la actividad turística. También ahí vamos a hablarles ahorita un poquito sobre pues cómo está el tema del carnaval que se estará realizando ya en marzo aquí en Ixtapa Zihuatanejo. Ya también por ahí les publicamos pues toda la información acerca de lo que estará pasando, de lo que se estará realizando. Ya están ahí abiertas las convocatorias para quienes se quieran inscribir con su carro alegórico, para Reina del Carnaval, el Rey Feo. Y ahí tienen toda la información. Pueden meterse ahí en nuestras fotos, ahí encontrarán. Pero de igual manera, ahorita les vamos a leer un poquito sobre el calendario. Vamos a caminar de aquí a el muelle de Playa Linda. También sirve que les mostramos pues cómo van los avances en la rehabilitación de este nuevo paseo aquí en la zona de Ixtapa. Y ustedes podrán ver ahí cómo se encuentra pues todo el avance que se ha estado realizando. Para quienes no conocen, estamos aquí en el Hotel Azul Ixtapa. Estamos sobre la zona de playa. Vamos a ir, como les decía, al muelle de Playa Linda. Y allá me detengo un ratito porque seguramente no se va a ver por el sol. Traigo aquí el calendario en la foto del celular. A ver, déjenme ver. Y es probable que no pueda verlo, leerlo por el sol mientras vamos caminando. Entonces allá me detengo tantito y les mostramos cómo se encuentra pues todas las actividades que estarán realizando en el Carnaval de Zihuatanejo 2023. Vamos a caminar por aquí tantito. Como les decíamos, sirve que notan cómo se encuentra la actividad. Los invitamos a que visiten Ixtapa, como siempre. El Hotel Azul pues es una de las opciones recomendables para que ustedes se hospeden. Ahí pueden entrar a su sitio web, buscar y consultar pues algún tipo de reserva que quieran hacer en las fechas que ustedes deseen, que cuando tengan ahí pues tiempo. Ahorita vamos a pasar a lo que es ya la zona de playa y les platicamos, como decimos, cómo estará el calendario. Dije, no se ve. Vamos a ahorita buscar un poquito allá de sombra sobre el muelle y les leemos pues cómo se encuentra el calendario. Perdón, aquí está resbaloso. Esta playa que estamos aquí viendo, las que ustedes están viendo aquí en pantalla, es originalmente el Playa Linda. Esta es la Playa Linda original, digamos. Ahí ponemos comillas. Es la Playa Linda original, porque ahora Playa Linda se le conoce más a lo que es la zona del otro lado, donde la que seguramente ya todos ubican. Originalmente aquella tenía el nombre de Playa Larga, pero pues ahí han ido cambiando muchas cosas. No alcanzo a leer bien los comentarios, una disculpa, porque tenemos el sol, entonces ahí se me complica un poquito leer qué es lo que dicen. Pero acá más adelantito, a ver si se puede, da un poquito el sol, a ver si no se nos apaga el celular por el tema de que se calienta. Para los que no conocen, venimos de aquí del Hotel Azul.
para que se ubiquen mejor. Esta es la zona de Playa Linda. Aprovechamos para invitarlos ahí a nuestro canal de YouTube, donde tenemos un streaming desde acá, desde el edificio del Hotel Azul, transmitiendo todo lo que es esta zona. Tiene una vista increíble que 100% recomendable para que entren y la vean cuando ustedes deseen. Y si quieren saber cómo está el clima en Ixtapa o en Zihuatanejo, pues ahí visiten nuestro canal de YouTube, completamente en vivo. Vamos a llegar, como les decía, a la zona del muelle. Hoy pudimos observar que hay buena ocupación hotelera. El hotel está pues con muy buena cantidad de gente. También pueden observar aquí algunos bañistas. Pasábamos ahí por la alberca y estamos seguros que pudieron también observar la cantidad de personas bañándose. Hay muchísima gente. Nos da gusto que visiten nuestro destino de playa. Estamos ahorita a 33 grados, seguramente la sensación térmica pues debe rondar los 34. No se siente todavía tanto el calor, pero ya como regularmente pasa, más o menos de 1 a 3 de la tarde, entre 12 y 3 de la tarde, es cuando se intensifica. Los invitamos a que si vienen a la playa, pues no se olviden de venir con su botellita de agua, algo ahí para que se refresquen. Traigan pues una gorra, un sombrero, si van a caminar mucho sobre el sol, porque si no están acostumbrados, es probable que se empiecen a sentir un poquito mal debido a las altas temperaturas. Cuando no están acostumbrados, es lo que sucede. Estamos en Playa Linda, esta es Playa Linda, zona de Playa Linda. Venimos de acá, de lo que es el Hotel Azul Ixtapa. Desde allá iniciamos la transmisión. Si le quieren regresar o le regresan después, venimos caminando desde allá. Les mencionábamos que venimos acá a la zona del muelle. Quisimos mostrarles cómo se encuentra la actividad. Ahorita ya no se nota tanto, pero hace como una hora más o menos, pues estaba muy larga la fila de las personas que querían tomar ahí una embarcación para ir a la isla. Seguramente se ha de estar llenando, ya de estar llena la isla de Ixtapa. Hasta ahora ya prácticamente ya todos entraron, los que van a entrar. Ya nada más unos que otros van llegando. Pero ya... ahí les recomendamos que vengan, se vayan temprano para que disfruten pues bien las playas cuando visiten la isla o cualquiera de las que tenemos aquí en el destino, en Ixtapa y en Zihuatanejo. Váyanse temprano, como a las 10, a más tardar a las 11. Es un poquito pues diferente el clima. La temperatura del agua también se siente diferente en un horario u otro. Este que están ya observando ahí en pantalla es el muelle de Playa Linda, para quienes no conocen. Este que tienen ahí enfrente es la isla de Ixtapa. Y de aquí toman ustedes la lancha que los lleva allá a la isla, donde hay unas playas muy bonitas, hay restaurantes en caso de que nunca hayan pues venido a Zihuatanejo, a Ixtapa. Ustedes llegan aquí a Playa Linda, dependiendo de dónde se hospeden, pues buscan el transporte hasta acá, hasta Playa Linda, a la zona de Ixtapa, y ya aquí en el muelle pueden ustedes comprar los boletos de estas lanchas que los trasladan allá a la isla de Ixtapa. Ahorita nos vamos a detener ahí un poquito en la sombra y les vamos a leer cómo estará el carnaval, los días, para que ustedes
Si están pensando en venir, pues para que ahí lo agenden o para que se acomoden y hagan que coincida su visita con los días o alguno de los días del carnaval. Quizás el más atractivo pues es el del desfile, donde se realizan ahí comparsas, los carros adornados, los carros alegóricos. Es probablemente el día pues un poquito más atractivo, pero el final del carnaval, si mal no recordamos, terminará en un fin de semana que es puente. Entonces, pues ahí todo se les acomoda perfecto para que vengan y disfruten pues bien de Ixtapas y Guatanejo. Vamos a darle, ya por aquí no hay gradas, había unas gradas, es que están remodelando por donde venimos caminando. Había unas gradas o ya no las vemos, ahorita vamos a ver cómo subimos al muelle. Parece que movieron las gradas un poquito más atrás. Vamos a pasar por acá. Ah, estamos pasando por el cocodrilario, pero esta es la zona que probablemente ustedes no ven. Pero aquí también están los cocodrilos. Se los vamos a mostrar rapidito nada más porque vamos rápido porque se puede apagar el celular cuando se calienta con este sol. Luego se nos apaga y si nos llegamos a cortar es porque se nos fue ahí el internet, se nos apagó, perdón, el celular. Ahí están los cocodrilos, no sé si alcanzan a apreciar. Ah, alcanzo a ver 2, 3, 4, están de este lado también de la izquierda, 5, hay muchísimos cocodrilos, pero no están sobre este espacio más limpio que se puede notar aquí. Vamos a continuar. Aquí está, este es el cocodrilario, del otro lado está pues todo ahí de madera, lo que ustedes ya conocen regularmente o si ya han visto antes el cocodrilario de Ixtapa, es el otro lado. Estamos, digamos, que por la parte de atrás, aunque realmente es un costado. Estamos llegando a lo que es el muelle de Playa Linda y lo que será ahora denominado como Paseo de Playa Linda. Se están realizando pues la construcción del mercado, del mercado de artesanías, todo, se está haciendo una renovación completa de esta zona. Entonces, este año se tiene pensado que quede terminado todo, ya que esté terminadito, todo bien arregladito. Les vamos a mostrar cómo quedó. No sé si alcanzan a ver ahí al fondo, es donde está la remodelación de los que serán los locales para los vendedores de artesanías. Se están construyendo de cero. Y llegamos aquí, esta es la zona que también es conocida pues como Playa Linda. Ya todo este lado es Playa Linda, originalmente esta se llamaba Playa Larga, pero ahora todos la conocemos como Playa Linda. Es la zona donde están los restaurantes. Como pueden observar, hay buena actividad turística también hoy. Aquí muchos turistas. Es un buen fin de semana para el destino. Vamos a llegar al muelle acá más cerquita de donde están las embarcaciones. Algunas personas han preguntado, o la mayoría ya sabe, pero si no, esta es la estatua del señor, en honor al señor Oliverio Maciel, un promotor, pues de los primeros promotores de la actividad turística aquí en Zihuatanejo. Se le está haciendo aquí un homenaje con esta obra que ya se volvió muy popular también. Todos los turistas y locales pues ya se están tomando una foto, seguramente ya muchos la tienen.
El carnaval de Zihuatanejo 2023 será del 3 al 19 de marzo. Y ahorita nos ponemos aquí en la sombrita y les decimos pues cómo va a estar el calendario para que se vengan y disfruten de Ixtapas y Zihuatanejo con su carnaval, que vuelve después de 2 años. Ya saben, todo se suspendió por el tema de la pandemia, pero ahora está regresando, todas las actividades turísticas están regresando, entonces el carnaval es una de ellas. Venimos desde allá, desde el Hotel Azul Ixtapa, y pues ahí les recomendamos que se metan en nuestra webcam que tenemos en el hotel, donde podrán ver pues toda la actividad del clima también. Ahí les va. El 3 de marzo, rueda de prensa del carnaval en el Museo Arqueológico a las 7 de la noche. Probablemente esa no sea la más, como digamos, pues la más popular o la que en la que ustedes puedan estar. Pero por si quieren estar atentos y algún tipo de cambio en la información, ahí se estará dando. Después el 5 de marzo será la presentación pública de las candidatas a reinas del carnaval en la cancha municipal. Eso el 5 de marzo. Después el 12 de marzo, elección de la reina, princesa, duquesa y rey feo del carnaval. Este también es en la cancha municipal, el 12 de marzo. Después nos vamos hasta el 17. El 17 de marzo a las 7 de la noche o 7 de la tarde, el espectáculo de bienvenida. Este será en la cancha municipal también. Estos del 17 son en la cancha municipal. A las 19:30, 7:30, la coronación de la reina, princesa, duquesa y rey feo del carnaval. Y a las 8, el show cómico de El Costeño, que será pues el invitado estelar, nos parece, en el tema del show. Eso será el 17 de marzo. El 17 de marzo, ahí mismo, después del show, se estará dando en el campo de las Salinas. Es un lugar muy conocido. Ustedes, si no son de aquí, pueden llegar y preguntar y rápidamente les dirán dónde se encuentra o cómo llegar. Ahí estará Los Ángeles Negros, Fiesta 85, La Luz Roja de San Marcos. Esto no hay un horario específico, pero obviamente será después del show del Costeño. Allá los van a estar esperando. El show del Costeño es en la cancha municipal, a las 8 se tiene programado, pero pues para que le vayan a ustedes ahí ajustando los horarios. Después se van al evento de Los Ángeles, la Fiesta 85, Luz Roja, dependiendo, o si les gustan todos, pues para que se jalen allá al campo de las Salinas. El día 18 habrá más eventos de música, ahí mismo en el campo de las Salinas. Mi nueva banda, El Mexicano, La Conquista, Mar Azul y Sus Estrellas, de Elvio Ventura. Ese es el 18 de marzo, también en el campo de las Salinas. Y el 19 de marzo, a las 7 de la noche, inicia el desfile de carros alegóricos y comparsas del carnaval. La ruta será desde Plaza Kioto hasta el campo de las Salinas. Allá terminando, que se tiene programado aquí a las 8:30, pues que sea la premiación de los carros alegóricos. Estará el ambiente allá amenizado con Grupo Mojado, Campeche Show y Freddy el Desmadre de la Costa. Ahí lo tienen. Ya, pues si están interesados en consultar los días, pueden regresarle. También ya ahí tenemos, les vamos a poner nuevamente el calendario para que puedan ahí guardarlo ustedes en caso de que lo necesiten. Si quieren ahorita escuchar de nuevo, pues pueden regresar aquí el video. Y
pues sería todo. Nos vamos a dejar, nos vamos a acercar un poquito para que vean pues cuál es el precio de una vez del boleto para pasar a la isla. Ahorita lo están vendiendo acá porque pues está, como les decíamos, en remodelación el muelle. Todo lo que es el paseo, todo este paseo de Playa Linda es una remodelación completa también, que ya les estaremos mostrando cuando esté terminada. Para quienes no conocen, acá a la derecha tenemos la isla de Ixtapa, pues uno de los atractivos más importantes de nuestro destino. Es toda una experiencia, hay restaurantes, las playas son muy bonitas, muy recomendable para niños porque pueden venir y meterse a nadar un ratito ahí en las playas, que tienen un oleaje muy tranquilo. Y si vienen en estos días, aquí pueden comprar su boleto, 80 pesos por persona. Se trasladan aquí en estas lanchas y los 80 pesos incluyen pues ida y vuelta. La vuelta es a las 5 de la tarde. Es similar en Playa Las Gatas, por si van a Playa Las Gatas, pues es el mismo horario, mismo precio. Y pues ahí lo tienen. Los vamos a dejar, les mandamos un saludo, los esperamos pronto de visita acá en Ixtapa, Zihuatanejo. Les deseamos que tengan un lindo día y un saludo para todos. Nos vemos pronto.